Shalom Javerim, aquí estamos otra vez en un parque Baruch Hashem y seguimos en el espíritu de estos últimos días en que a veces suceden tantas cosas juntas que hace falta buenas metáforas para poder decodificar la realidad. Y los últimos días personalmente he invitado a Rav Shlomo Karlebach, Zichron Tzadik Livraja, a que desde algunos de sus videos y grabaciones que están por ahí online en hebreo y en inglés, me recuerde algunos de aquellos buenos relatos hasidim, de algunos de aquellos buenos sipurei maasiot, cuentos de cosas que ocurrieron con personas mucho más grandes que nosotros, y que del modo en que se desarrollaron los acontecimientos y del modo en que sus protagonistas actuaron, siempre tenemos enseñanza a extraer para nuestras propias vidas y nuestra propia circunstancia. Hoy quiero compartir con ustedes una historia muy especial, que hasta que llegó a mí tiene dos partes, pero conmigo ya es una tercera. Una historia que es acaso la más emocionante de todas las que cuenta, todas las que contaba Rabbi Shlomo Karlebach en sus actuaciones, en sus conciertos. Y acaso es la más emocionante, sobre todo por su segunda parte, donde él se convierte en la bisagra, en el protagonista principal de un cambio. No nos adelantemos, estamos en la ciudad de Krakow, unos 300 y pico de años atrás. La ciudad de Krakow contaba con una comunidad judía pujante, alrededor de un rab que era un gran tzadik y un hombre de Kabbalah, Rav Kalman. Y como ha pasado tantas veces a lo largo de la historia, con toda la opresión de los no judíos en su tierra, sobre los judíos, y todas las prohibiciones y limitaciones y demás, sucede que la mayor parte de la comunidad judía eran personas muy pobres, que con mucha dificultad lograban tener de qué comer, y desempeñaban oficios de todo tipo en los que mamash no conseguían una buena parnasá. Tan grave era la situación colectiva de todos en la comunidad que en realidad había un único miembro de la comunidad que no era terriblemente pobre. Y este miembro de la comunidad que no era terriblemente pobre era terriblemente rico, era inmensamente rico. Y se llamaba Yosele. A nuestros efectos, Yosele mi Krakow, Yosele de Krakow. Y al llegar a este punto del relato, tengo una gran envidia por Rav Shlomo Karlebach, porque él tiene una guitarra consigo, que yo ya hace muchos años olvidé cómo rascar. Y entonces acá puede jugar un poco con su guitarra y cantar Yosele. Yosele mi Krakow, Yosele mi Krakow. Y entonces sigue contando Rabbi Shlomo que Yosele mi Krakow era el único rico y era inmensamente rico en su comunidad. Pero ay, no solo era tremendamente rico Yosele, era también extremadamente avaro. En hebreo kamtzan. Yosele era un kamtzán, un hombre avaro, a tal punto avaro que nadie conocía ninguna anécdota de alguna vez que Yosele hubiera dado tzedakah, le hubiera dado una moneda a otro yehudí de la comunidad. Nadie conocía una anécdota así. La gente en general no lo querían a Yosele. Es más, no es que no lo querían, lo aborrecían, lo odiaban a Yosele. Nadie lo saludaba, nadie lo bienvenía en el Beit HaKnesset, no le daban aliot a la Torah, no lo invitaban a leer la Torah. Había quienes, cuando se cruzaban con Yosele, escupían. Había niños que cuando Yosele pasaba le tiraban piedras o le tiraban objetos. Y se burlaban de él. Y vivían todos en gran amargura. Porque eran todos muy pobres. Todos vivían al borde del hambre permanentemente. Y Yosele, el multimillonario,
no los ayudaba en absolutamente nada. Y cada dos por tres iban los dirigentes de la comunidad y trataban de hablar y de ablandarle el corazón y explicarle, mira qué mal están pasando tus hermanos. Y Osa le lo frenaba y les decía, no, no, olvídenlo, de mí no van a ver ni una moneda. Iba el rabino Reb Kalman y trataba de convencerlo, le contaba el caso de tal familia que tiene que casar a una hija y no tienen ni siquiera con qué poner comida sobre la mesa. Les contaba tal otro caso de tal familia que el marido está enfermo y... No hay modo. Y Osa les se apena mucho con todas las anécdotas que le cuentan, pero ni una moneda pone. Pasan los años, y Osa es viejo, y un día enferma, y da toda la impresión de que esta enfermedad es la última que le toca a su paso por este mundo. Y Osa está en cama, su estado de salud se deteriora, hora a hora, día a día, y entonces empiezan a llegar nuevamente, llegan los dirigentes comunitarios, le dicen, ¡y Osale! ¡No te vas a llevar el dinero contigo al otro mundo! Por favor, pon algo de plata, aunque sea antes de morir, que podamos ayudar a todos los pobres de nuestra comunidad. Y Osale les dice, hasta ahora no di un solo peso, acá no voy a darles ahora, olvídenlo. Viene Rav Kalman, le pasa lo mismo. Al final, Yosa le está agonizando. Es obvio que no va a pasar del día de hoy. Entonces llegan los responsables de la Hebra Kadishá, los responsables de la institución encargada de enterrar a los muertos judíos en el cementerio judío. Y le dicen, Yosa, es tu última oportunidad. Ahora puedes ayudar a tu comunidad como no hiciste nunca antes. Ahora, antes de morir, es el momento de hacer teshuva y hacerlo bien. Y Osa les contesta, ni lo sueñen, no puedo permitirme el lujo de darse de acá. Y Osa, si no nos das aunque sea 2000 rublos para repartir entre los pobres de nuestra comunidad, de ninguna manera te vamos a enterrar. No te vamos a enterrar. Te vas a quedar así. Para nosotros no eres judío si no pones, aunque sea 2000 rublos para repartir entre los pobres de la comunidad antes de morir. Y Osara les contesta, mi entierro no vale más que 50 rublos. Si quieren, 50 rublos. No más que eso vale mi entierro. Y si no me van a enterrar, no se preocupen. Yo estuve solo toda la vida. Hice todo solo. Si hace falta, también me voy a enterrar a mí mismo. Y Osale, pasadas algunas horas, se da cuenta de que llegó su último momento. Apenas logra juntar la fuerza, cerrar los ojos y decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y en la Dalet de Echad, expira y se separa su alma de su cuerpo. Esto ocurrió un domingo por la noche. El propio domingo por la noche, la gente de la Hebra Kadishá dijeron, vamos a cumplir lo que dijimos, no lo enterramos. Ahí estaba el cuerpo, domingo no lo enterraron, el lunes no lo enterraron, el martes no lo enterraron. Llegó el miércoles, y por fin el miércoles un yehudí de la comunidad se dijo a sí mismo, no puede ser, qué haberá que estamos haciendo, qué pecado espantoso que estamos haciendo, haya sido quien haya sido, ya está, se murió. No podemos tener un muerto adelante nuestro y no darle sepultura. Ese miércoles por la noche, este yehudí piadoso toma el cuerpo de Yosale, hace lo que hay que hacer y trabajosamente lo lleva hasta el cementerio judío. Y allí, sobre una loma, casi en las afueras del cementerio, le da sepultura como debe ser. Pone
una piedra sobre el sepulcro y clavado sobre la piedra un trozo de madera en el que está escrito: Kan Nitman, aquí fue enterrado, aquí yace Yosale Hakamtzan, el avaro. Yosale, Yosale, Yosale mi Krakow, ahí está Yosale enterrado. Esto ocurre miércoles por la noche. Yosale, Yosale mi Krakow. Jueves de mañana, las familias empiezan a hacer ya preparativos, hay que hacer compras para Shabbat. De repente llega un miembro de la comunidad a la casa del rabino, de Reb Kalman, un hombre muy pobre, golpea la puerta de Reb Kalman. Cuando lo hacen pasar, dice: Reb Kalman, por favor, ayúdame con algo de dinero, no tengo con qué comprar lo más básico para Shabbat, no tengo con qué poner velas sobre la mesa, no tengo con qué comprar un pescado para darle a mi familia, un trozo de carne, unas papas, un poco de arroz, harina para que mi señora haga jalot, nada del otro mundo, pero no tengo con qué. Reb Kalman se lo queda mirando, le dice: ¿qué hay, qué tiene de especial este Shabbat distinto de otros? Yo te conozco a ti hace 20 años, yo sé hace muchos años que tú no tienes parnasá. ¿Cómo te arreglaste esta hora y de repente ahora necesitas que yo te ayude? Y el Yehudí le dice: Reb Kalman, yo es cierto, hace cerca de 20 años que no tengo parnasá, pero hasta la semana pasada, todos los jueves por la mañana, debajo de la puerta rota de mi casa, yo siempre encontraba un sobre. Un sobre que tenía escrito: Lichvod Shabbos Koidesh, en honor del sagrado Shabbat. Y adentro había 10 rublos. Y con esos 10 rublos nos arreglábamos para Shabbat y para buena parte de la semana. Pero esta semana no apareció el sobre. Y no tenemos con qué prepararnos para Shabbat. Y está hablando este hombre con Reb Kalman, y golpean la puerta otra vez, y es otro de los Yehudim de la Keilah, es otro de los Yehudim de la comunidad, que también viene y le dice: Reb Kalman, por favor, ¿puedes ayudarme con algo de dinero para las compras de Shabbat? No tengo con qué comprar lo más mínimo necesario para Shabbat. Y Reb Kalman le dice: pero yo sé que hace 10 años que tú no tienes parnasá, ¿cómo te arreglaste hasta ahora? Y hoy necesitas que yo te ayude. Y el Yehudí le dice: es cierto, hace 10 años que no tengo parnasá, pero hasta la semana pasada, todos los jueves por la mañana, debajo de la puerta rota de mi casa, mitajat la delet hashvura, aparecía un sobre que decía Lichvod Shabbos Koidesh, y adentro había 5 rublos, y con eso nos arreglábamos, pero esta semana eso no apareció, y está hablando este, y aparece otro, y otro, y otro, y de repente casi toda la comunidad, todas las personas más necesitadas de la comunidad, están en lo de Reb Kalman, y de repente se dan cuenta, y Yosale Kamtzan Kadosh, el avaro sagrado, qué hombre increíble, Yosale, que dejó que todos lo odiaran y que todos creyeran que él era el más malo de los malos, que no tenía neyamá, se negaron a enterrarlo incluso, pero él sostenía a todos en secreto. Yosale Kamtzan Kadosh, de repente se llenaron todos de una vergüenza espantosa. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no fuimos capaces de darnos cuenta y de rendirle honor a este hombre maravilloso que nos sostuvo por una cantidad de años a todos? Ni siquiera lo enterramos.
Rav Kalman convocó a todos los Yehudim al Beit HaKnesset y anunció para el domingo, decretó que todos tienen que hacer ayuno y se van a juntar todos en el Beit HaKnesset a pedirle perdón a Yosale por lo injustos que fueron con él, a agradecerle e implorar que les perdone, y que no los acuse en el mundo superior por haber sido así de ingratos, por haberlo humillado de tal modo. Domingo por la mañana, están todos en el Beit HaKnesset. Reb Kalman abre el Aron HaKodesh, saca los Sifrei Torah y empieza a gritar y a llorar. ¡Yosale! ¡Yosale, perdonanos! ¡Yosale, por favor, ten clemencia de nosotros! ¡Yosale, por favor, ayúdanos desde donde estás! Y perdonanos haber sido tan injustos contigo, haber sido tan ciegos y no haber visto qué persona grandiosa que eras, qué persona sagrada que eras. Y así todos, junto con Reb Kalman, lloraron y gritaron e imploraron. Reb Kalman, sus gritos parecían a punto de derribar el edificio en que se encontraban. Y de tanto que gritó y lloró e imploró, Reb Kalman se desmayó. Y en su desmayo, vio a Yosale. Yosale le apareció como en un sueño. Y Reb Kalman le habló y le suplicó perdón. Y Yosale no se veía como cuando estaba en este mundo. Se veía feliz, distendido, radiante, rezagante. Su mirada brillaba. Y Yosale le dijo: Reb Kalman, no hay nada que perdonar. Está todo bien, está todo en su sitio. Yo ahora estoy en Gan Eden, estoy en Gan Eden, estoy junto con las Neshamot y los grandes Tzadikim de todos los tiempos. Estoy muy bien ahora. Solo hay algo que me falta y regalaría todo mi Gan Eden por ello. Aquí no hay sobres. Aquí no hay corazones rotos a los que aportar alivio. Aquí no hay sobres. No hay rublos. No hay puertas rotas por debajo de las cuales hacer tzedaká y saber que habrá familias felices con lo que uno hizo. ¡Ay, cuánto daría! ¡Mi Gan Eden entero daría! Dice Yosale por volver a hacerlo. Reb Kalman no da crédito a lo que oye en su sueño, en su visión. Y entonces le dice: dime, Yosale, de todos modos, aún así, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste al ser enterrado solo, en medio de la noche, sin nadie más que te acompañe, que el único yehudí piadoso que fue capaz de tomar tu cuerpo para darte sepulcro? Y Yosale le responde: Reb Kalman, yo estoy en el Gan Eden ahora, y aquí no hay mentira, aquí no se puede mentir. Entonces oye lo que te voy a contar. Yo no estaba solo. Un yehudí piadoso me llevó a darme sepulcro, pero salieron a recibirme para guiarme en el tránsito de mi neshamá hacia lo alto. Salieron a recibirme Abraham Avinu, Sarai Meinu, Yitzhak Avinu, Rivka Imeinu, Yaakov, Rachel, Ilea, Yosef Atzadik, y David Amelech,
vino con su violín, vino con su arpa, vino a tocar, a acompañarme con su melodía en mi ascenso hacia el Gan Eden. Y nada menos que el Yahuwah Naví vino a acompañarme y a llevarme hasta mi lugar en el Gan Eden. Nunca estuve solo. Y entonces le dio brajá a Reb Kalman y a la comunidad. Y en la comunidad lo recordaron para siempre y tomaron su ejemplo para ayudarse unos a los otros con humildad. Y aquí pareciera terminar la historia. Una historia maravillosa de alguien que fue un Kamtzan Kadosh, el avaro sagrado, el que parecía avaro y era el más generoso y dadivoso de los hombres en secreto. Pero pasaron muchos años, pasaron 300 y pico de años, hasta el año 1973, hace 40 años. En aquel entonces, Rabbi Shlomo Carlebach, a veces, en sus recitales, en sus reuniones, contaba esta historia. Y un día lo invitaron a encabezar la delegación del pueblo de Israel a un congreso en algún punto de los Estados Unidos, un congreso de las religiones, donde se iban a reunir personalidades de distintas religiones, de las distintas corrientes del cristianismo, del islam, de las religiones orientales, y el judaísmo, al ser para casi todos los demás la madre de las religiones, tuvo la oportunidad de ser el meareaj, el anfitrión, en la noche inaugural del congreso. Y entonces le tocó a Rav Shlomo Carlebach subir al estrado, y ante él cientos de estudiantes de la universidad donde esto se desarrollaba y todos los representantes de las distintas religiones. Y entre estos representantes de las distintas religiones había un cardenal católico, y el cardenal tenía consigo a su segundo, su ayudante, que estaba en la carrera meteórica dentro de la iglesia, un hombre joven aún, que de solo mirarlo impresionó a Rav Carlebach por la luz que había en su rostro. Rav Carlebach subió al estrado y contó, decidió que quería, de parte del judaísmo, quería empezar por emocionar a los representantes de todas las religiones con un ejemplo judío de bonhomía y de humildad a la vez. Y entonces contó la historia de Yosale, de Yosale Kamtzan Kadosh, Yosale Kamtzan Kadosh. Y contó toda la historia y la gente lloró y se emocionó todo el mundo muchísimo. Y al cabo, cuando bajó del estrado, se acercó a él este muchacho, el ayudante del cardenal, y le pidió para hablar un instante con él. Y le dijo: "No sabes tú, rabino, cuánto bien me has hecho con tu cuento. No te imaginas el efecto que has producido en mí, al punto que tengo que suplicarte, por favor, mañana por la noche, es la noche en que los católicos somos los anfitriones, vamos a ofrecer un banquete, y te voy a pedir en ese banquete que cuentes esta historia una vez más". Entonces
conversaron acerca de cómo hacerlo. Finalmente coincidieron en que el banquete en realidad iba a ser organizado por la delegación judía para que fuera kasher. Hicieron todos los cambios que había que hacer. Y entonces, a la noche siguiente, en medio de la noche en que los católicos eran anfitriones, Rabbi Shlomo Karlebach subió al estrado y volvió a contar la historia de Yosale mi Krakow, Yosale Kamtzan Kadosh. Y otra vez la concurrencia se emocionó con la historia y con la música, y hubo gente que lloró y mucho se conversó al respecto más tarde. Pero a la culminación de la cena, otra vez vino hasta él este luminoso ayudante del cardenal, que se llamaba Joe, y bajo el nombre de Joe se había presentado, y le agradeció otra vez con lágrimas en los ojos a Rav Shlomo por la historia que había contado. Y le dijo: Rabí, yo sé que te va a resultar muy extraño, pero te suplico, por favor, que mañana, cuando es tu turno otra vez de subir al estrado, por favor, una vez más, cuéntanos este cuento. Y realmente sonaba muy exagerado, pero Rabbi Shlomo Karlebach seguramente intuyó que de algo importante se trataba lo que estaba sucediendo allí. Y entonces, a la noche siguiente, otra vez volvió a contar desde el estrado la historia de Yosale. Y lo contó con más emoción que nunca. Y produjo un efecto impresionante de emoción en toda la gente. Y terminó y bajó del estrado y volvió a acercársele a Joe. Y Joe le dijo: Rabí, por favor, vamos a caminar juntos. Salieron, caminaron algo, y entonces frenaron. Y Joe le dijo: Rabí, te he mentido. Yo no me llamo Joe. Mi nombre es Yosale. Mi nombre es Yosale mi Krakow, Yosale mi Krakow. Y entonces Joe, el ayudante del cardenal, le contó a Rav Shlomo Karlebach que la mamá de él estuvo prisionera en el campo de concentración, en el campo de exterminio de Dachau. Y un soldado americano, en el momento de la liberación, la encontró al borde de la muerte, tirada, y la salvó, y la llevó consigo a Estados Unidos. Y era un hombre muy católico, de familia católica, muy conservadora, y la tomó para sí por esposa, con la condición de que nunca le contara a nadie que ella en realidad era judía. Y él fue criado entonces en una familia católica, practicante, devota, conservadora. Y así entró a la carrera del sacerdocio dentro de la Iglesia Católica también. Pero siguió contando Joe a Rav Shlomo, hasta que hace pocas semanas mi mamá me llamó por teléfono y me dijo que estaba agonizando, que probablemente le quedaban pocas horas de vida y que no quería irse de este mundo sin contarme, sin revelarme algunos secretos que había tenido siempre dentro de sí. Corrí donde ella y me encontré allí a mi mamá agonizando. Y mi mamá me dijo: Hijo mío, tú no te llamas Joe, tú te llamas Yosef, tú eres Yosale. Y empezó a contarme del campo de concentración
y empezó a contarme de sus padres. Y me contó de su abuelo, el Magid Mikuznitz. Y me contó del abuelo, del abuelo, del abuelo. Que fue el famoso Yosale Mikrakov. Yosale Kamtzan Gadol. Y me contó toda esta historia, Rabí, para contarme de dónde vengo. Me dijo, no te llamas Joe, tú eres Yosale. Y mi mamá me empezó a contar y estuvo 3 días contándome acerca del Shabbat y de los tfilín y de la mezuzá y de todas las mitzvot y de qué es un seder de Pesaj y del shofar y de Rosh Hashaná. Y luego murió. Y yo salí de allí, Rabí, con una confusión atroz. Tengo una carrera en la iglesia, Rabí. Así me crié. He sido muy bueno en lo que hago. He llegado muy joven a estar, ser el lugarteniente del cardenal, nada menos. Pero sin embargo, yo no soy Joe. Yo soy Yosale. Me desesperé, Rabí. Y entonces elevé mi plegaria al Creador y le dije, amo del universo, si tú quieres que yo sea yehudí, que yo sea judío, por favor, pon delante de mí a alguien que diga esas palabras mágicas. Yosale mi Krakow, Yosale from Krakow. Y si me encuentro con alguien que diga Yosale from Krakow, voy a saber que es tu voluntad que yo abandone todo esto y vuelva a la heredad de mis ancestros y vuelva a vivir como mi abuelo, como el Magid Mikuznitz, como todos los Hasidim, como mi ancestro glorioso, Yosale mi Krakow. Y ahora, de repente apareciste tú sobre el estrado, contando esta historia. Y ay, Rabí, Rabí, cuánto he llorado estos días. Y entonces, calla por un instante, el lugarteniente del cardenal, y saca de su bolsillo un pasaje de avión que dice Tel Aviv. Y le dice, Rabí, mañana yo voy a desaparecer. No le voy a contar a nadie porque no quiero avergonzar a mi padre. Y no quiero que mi padre desprecie a mi madre por haberme revelado lo que él le pidió no revelar jamás. Yo mañana me voy a subir a este avión. No voy a llevar conmigo nada más que mi Neshamá, nada más que mi alma judía. Rabí, Rabí, vuelvo a mis raíces, vuelvo a mi pueblo, vuelvo a la Torá. Rabí, me voy a Jerusalén y nadie va a saber de mí por mucho tiempo. Te pido perdón. Pero si con ayuda de Hashem, un día Be'ezrat Hashem en Jerusalén, contraigo matrimonio con una mujer judía, te prometo, Rabí, que la noche antes me voy a sentar en el Kotel Hamaharavi, en el muro occidental, y te voy a escribir y te voy a contar de mí. Así, imaginad cómo fue la despedida de Rabbi Shlomo y de Joe. Joe partió a su camino, a dejar de ser Joe y ser por fin
Y oh, sale mi Cracov. Y oh, sale. Y oh, sale mi Cracov. Cuenta Rabbi Shlomo que esperó largamente esa carta. Pasó un año. Pasaron dos. Cuenta Rabbi Shlomo que buscó al hombre, pero claro, ni siquiera sabía cómo se iba a llamar ahora. Y lo imaginaba ahora en Jerusalén, con peot, con barba, vestido como un yehudí, seguro que ya sin ninguna cruz colgándole del cuello. Hasta que al cabo de 6 años, en 1979, recibió un día una carta. Y en el sobre, en el anverso, decía: Rabbi Shlomo Carlebach. Y en el reverso decía: Yosale mi Krakow, Yerushalayim, Ir HaKodesh. Y en la carta, Yosale le contó el camino que había hecho. Le contó que ahora vivía por fin como un yehudí de verdad, igual que su abuelo y el abuelo de su abuelo, igual que Yosale mi Krakow, tratando de hacer mitzvot todo el día, estudiando Torah, enseñando, y que por fin, con ayuda de Hashem, le escriben la carta. Ahora son las 4 de la mañana, estoy en el Kotel Maharavi, en el muro occidental, como te prometí, y esta noche, con ayuda de Hashem, voy a contraer matrimonio. Con jupá y con kiddushin, con una mujer judía, llena de gen, llena de gracia, con un corazón de oro, toda ella tzedaká, como mi ancestro Yosale mi Krakow, como yo mismo intento ser cada día. Gracias, hermano mío, le escribe Yosale mi Krakow a Rabbi Shlomo. Gracias, hermano mío, por cuanto me has ayudado para llegar hasta aquí. Son misteriosos los caminos de HaKadosh Baruj Hu, pero para todos hay una oportunidad siempre, por más torcido que parezca el camino. Y siempre nuestra tefilá llega exactamente a donde debe llegar, solo que muchas veces no sabemos qué pedir, o muchas veces no tenemos el valor suficiente para tomar de verdad para nosotros aquello que pedimos y nos es concedido. A veces lo dejamos pasar creyendo que no se trata de eso. Y a veces, Baruch Hashem, tenemos esa chispa que se veía en la luz del rostro de Yosale mi Krakow 300 años más tarde, cuando lo vio por primera vez Rabbi Shlomo, y se dio cuenta que ahí estaban pidiendo verdad. Y entonces, el abismo iba a colapsar bajo los pies de Joe, para que Yosale mi Krakow pudiera volver a Jerusalén, a la Torá y al Pacto de Israel. Javerim queridos, a veces hacemos caminos tan largos, pero no hay que desesperar. También el que llegó casi a cardenal, Baruch Hashem, volvió. Y acaso sea hoy día aún un Talmid Jajam, un Hasid en Jerusalén, acaso vive en Mea Shearim y no sabemos cómo se llama, acaso alumbra con su tzedaká por doquier y cría alumnos nuevos todo el tiempo y contagia el buen ejemplo. Seguramente así es. Seguramente Bechasdei Shamaim, con piedad de Hashem, todos disfrutamos del influjo de aquel a quien la gracia de Hashem lo trajo de un salto de retorno a casa. Javerim queridos, quiera Hashem que esas luces iluminen también el camino de todos nosotros, como las luminarias de Hanukkah que nos aprestamos a inaugurar esta misma semana, que muestran hasta qué punto
cuán lejos creas que estás, estás cuán cerca te atrevas. Mi brajá para todos, Javerim queridos. Shalom.